Claro, estoy de acuerdo, porque con 400 haríamos por lo menos malabares para que alcance el sueldo. Sí, estoy de acuerdo, sí. Porque lo que gana uno no alcanza para la casa. Sí. Yo gano 250 mil pesos, por eso tengo que pagar luz, agua, para comer, para todas las cosas, no alcanza. Yo creo que por lo menos lo mínimo que uno debería vivir acá en Chile. Yo creo que vivir con menos que eso es casi una... No sé, es bastante difícil. Si vemos el costo de la vida en este momento, mira, la canasta y todo el tema, igual es poco 400 mil. Ni hablar de los 250 mil que es el sueldo mínimo, ¿verdad? Que es una miseria, con eso no vive nadie. El único problema que le podría haber al sueldo de 400 mil pesos es en que cómo podría afectar a las pequeñas pymes. No sé, quizá hacer sueldos éticos diferenciados podría ser esa la solución. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con un sueldo que de 400 mil pesos? Si la gente con lo que gasta mensualmente no es posible vivir con este dinero, más gente que tiene hijos, que tiene que pagar escuelas, universidades, vivir, comer. Entonces, no estoy yo de acuerdo, debería ser más. Sí, pero mi problema es que no pasan de ser ideas buenas, propuestas que serían muy justas. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Es muy difícil que nuestro país llegue muy pronto a un sueldo mínimo con esa cantidad. Es lamentable. Yo creo que van a tener que pasar muchos años para que el sueldo mínimo ético sea una realidad. Me gustaría que se abrieran espacios también, a lo mejor que tuvieran que ver con enseñar a la gente, dialogar con respecto a estos temas que son tan interesantes y tan necesarios para nuestro país, para poder cambiar de alguna forma la visión que la gente tiene del mundo hoy día. Pero la propuesta que en este caso da el arzobispo, creo que, ¿verdad? Por lo menos están mirando un poquito más a la gente y me parece muy bien que se está ya hablando de esto. Ojalá que llegue a buen puerto y los resultados sean positivos.